alumnas son evaluadas realizando demostraciones artísticas. Así lo dio a conocer la licenciada Iris Janet Contreras, directora del Instituto Normal Centroamericano para Señoritas, en su jornada vespertina. A continuación, los detalles. Artística, el área de productividad y desarrollo, de psicología también, se han integrado y han hecho una diversidad de actividades en donde ustedes han observado, hay padres y madres de familia también, observando esas competencias, habilidades y destrezas que sus hijas tienen. Todo pues con el objetivo de desarrollar en ellas capacidades para poderse enfrentar a los retos que la vida les presenta. Licenciada, ¿qué es lo que podemos apreciar este día? Hay diversidad de danzas infantiles, siendo que una de las carreras que ha tenido bastante fuerza en el instituto es el Magisterio Infantil Bilingüe Intercultural. Entonces las niñas han preparado danzas infantiles, han preparado también cuentos, está diseñado en tres partes y también tienen varios stands en donde ellas han dado a conocer los trabajos y diversidad de cosas que han hecho en estas cuatro áreas que mencioné anteriormente. Licenciada, también hay artes como dibujos, entre otras cosas. Sí, también. Expresión artística en cuarto, maybe quinto y sexto, maybe están trabajando la primera unidad como lo es teatro y arte. Y hoy se le ha denominado la tarde del arte. Entonces, hay estudiantes que dibujaron, que plasmaron en un papel, en un lienzo, un diseño, ¿verdad? Que lo copiaron en algún lado, su propia imaginación. Hay una diversidad de cosas muy hermosas, realmente, y esto nada más es el inicio. Cuando ya tengamos nuestro auditorium habilitado y tengamos pues todo el espacio que queremos del establecimiento, haremos maravillas también. Más que recreativas, educativas. Nosotros somos tres, cuatro compañeros, en esta ocasión está la otra compañera, de apellido Berta Montoya, ella también representa un área de expresión artística 2, pero la actividad en la que estamos presentando el día de hoy es un festival de arte, donde todas las estudiantes estamos poniendo en evidencia todo lo aprendido dentro de una clase. ¿Qué clase de actividades estuvieron realizando, bro? ¿Qué actividades estuvieron realizando el día de hoy? Bueno, las actividades son actividades que se desarrollan prácticamente en el aprendizaje, exclusivamente del nivel infantil, ¿verdad? Enseñándole a las señoritas cómo hacer figuras, cantos, ¿verdad? Actividades que en cierta medida favorecen el aprendizaje de los niños y de las niñas. Señor, también nos decía que productividad y desarrollo también está participando. ¿Qué es lo que podemos apreciar esta vez? Solo se está presentando la primera unidad, es una técnica que se llama de copán, o sea, una técnica que se utiliza como una servilleta y se le da todo el proceso durante la ejecución. Aquí estamos presentando tejas, botellas y cofrecitos. También lo podemos utilizar en sartenes y otros objetos. Señor, es primera vez que realizan este tipo de actividades en el centro educativo. De esta forma sí, porque estamos evidenciando también que las chicas de sexto maybe hicieron su propia obra de arte, y más adelante ustedes también tendrán el gusto de poderla observar. Y es primera vez que lo hacemos así de grande. Para los T21, los Chapines y el Mundo, NotiJalapa.net.